Hola, soy Ángela de Magia Animal y Luz. Gracias por estar acá. Hoy te vengo a hablar sobre el elefante como animal de poder. Bueno, este magnánimo animal nos lleva acompañando aquí en la Tierra desde hace muchísimos años y pues es el animal, el mamífero más grande que habita en la Tierra, el mamífero más grande terrestre. Y bueno, hay dos especies de elefantes, una es la especie asiática, la otra es la especie del continente africano. Se diferencian básicamente porque el elefante de Asia tiene las orejas un poquito más pequeñas que el elefante de África. Bueno, hablando de su simbología, ellos pues andan en manada, donde generalmente la que comanda la manada es la elefanta mayor. Por eso los elefantes, este espíritu animal sagrado, acompaña generalmente a familias matriarcales o personas que han venido, seres, independientemente, mujeres, hombres, independientemente del género, que han venido a empoderar esa sabiduría femenina antigua. El elefante habla de memoria ancestral antigua que está en las células de cada uno de nosotros. Bueno, entre sus depredadores encontramos los leones y los tigres y bueno, desafortunadamente el ser humano o sería inhumano. Bueno, ellos caminan largas distancias y una de sus enseñanzas es la paciencia, porque cada vez que vamos caminando con un paso lento, pero seguro, sin prisa, pero sin pausa, podemos llegar mucho más lejos. Podemos llegar mucho más lejos también si estamos en compañía que si estamos solos. Por eso este es un animal de poder que acompaña pues a la conciencia colectiva también de unión y de fuerza. Cuando hablamos del elefante, cuando se habla del elefante, se habla también de confianza. Es una de las grandes enseñanzas del elefante como animal de poder. Confiar, que es el primer paso para todo lo que queramos hacer en la vida, todo lo que queramos emprender. Confiar es caminar con fe, es caminar con seguridad. Esa seguridad de tener los pies firmes sobre la tierra, de escuchar a nuestro sabio, nuestra sabia interna y ir paso a paso con esa firmeza y esa fortaleza espiritual para alcanzar todos los objetivos que queramos alcanzar. Por eso en la India también lo asocian, hay un dios, una deidad que es mitad cuerpo humano con cabeza de elefante. Hijo de Shiva, otro dios hindú, y Parvati, les estoy hablando de Ganesha. Y Ganesha simboliza bueno, varias cosas. Una de ellas es la liberación de obstáculos. Recordemos que los obstáculos que se nos presentan en la vida son obstáculos que nosotros decidimos ponernos en la vida para aprender a sortearlos. Ellos cuando van caminando sus largas distancias, porque aparte abren caminos para otros animales pues más pequeños en los bosques y en las selvas del trópico, cada vez que se encuentran un obstáculo, puede ser un palo, puede ser una piedra, ellos simplemente con su trompa lo van quitando o caminan alrededor del obstáculo y van pasando. No se detienen a mirar, bueno, pero yo por qué me encontré con este palo, por qué es así, por qué es axá, sino simplemente van pasando. Entonces esa es una de las grandes enseñanzas del elefante como animal de poder, aprender y confiar en que cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, independientemente del tamaño, debemos verlo como una oportunidad de crecer y como una oportunidad de aprender, porque finalmente pues también a eso vinimos, aprender sobre las circunstancias de la vida, sobre las experiencias, las relaciones, etcétera. Entonces, cualquier crisis, recordemos que la podemos ver, le podemos dar la vuelta
y verla como una oportunidad de crecer. Ellos se comunican a través de sonidos que están en un rango inferior un poquito al rango auditivo del ser humano. Son sonidos terrestres que hacen con sus pies. Entonces, a nivel de la música, también esta conexión tan importante que tienen los elefantes con la tierra nos lleva también un poco a los sonidos del tambor que nos conectan con la tierra, que nos conectan con el corazón. ¿Qué más les cuento del elefante? Pues bueno, el portador de la sabiduría antigua, del conocimiento. Algo muy importante que enseña el elefante es a confiar en los nuevos comienzos. Ver la vida cada amanecer como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir, de comenzar. Gracias al gran espíritu y a la divinidad, bueno, como la quieran llamar, el todo, el amor, cada día es una oportunidad de hacer algo nuevo. Si tenemos, por ejemplo, proyectos que hemos dejado a medias, el elefante es un muy buen guía que te puede apoyar y nos puede apoyar a empezar de nuevo. No importa si dejaste algo que quieres hacer atrás hace el tiempo que quieras, un año, un mes, lo que sea. Hoy es una nueva oportunidad para volver a comenzar. Entonces, caminar con el elefante es empoderarte de que la vida y cada día es un nuevo comienzo. Entonces, es un muy buen guía para apoyarte en los nuevos proyectos, en los nuevos comienzos de lo que quieras hacer y lo que quieras lograr. Siempre desde la paz, siempre desde la confianza. Es un animal de poder también que nos ayuda a conectarnos con la compasión, a no juzgar, a generar siempre o a encontrar siempre esa empatía hacia el otro, hacia consigo mismo, para generar también pues oportunidades de cambio en las relaciones. Entonces, bueno, eso es algo que te quería contar sobre el elefante el día de hoy. Ten en cuenta que las oportunidades que se te presentan en la vida son para aprovecharlas, sobre todo las oportunidades de aprender, de enseñar, oportunidades educativas que hoy en día pues están muy al alcance de las personas pues afortunadas que tenemos la oportunidad de conectarnos. A través de las redes sociales y aprender cosas nuevas, confiar en la memoria, confiar en que tenemos esa capacidad de tener ese conocimiento, de rescatar ese conocimiento antiguo, de también acceder al conocimiento de otras personas y también darle cauce para enseñarlo a quien lo necesita a través de estas herramientas. Entonces, aprovechar las oportunidades. Recuerda que si no aprovechas una oportunidad, esa oportunidad no es que se vaya a perder, sino va a venir otro a aprovecharla. Entonces, bueno, eso te quería contar el día de hoy con el elefante. Realmente es un animal muy poderoso, muy noble, que te ayuda pues a eso, a generar nuevos comienzos, siempre con confianza, siempre con conexión hacia la tierra. Cuando sientas que estás de pronto perdida o perdido, es porque has dejado de confiar, has perdido un poquitico la fe, y eso es normal, nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, reconéctate con tu tierra interna, pon de nuevo los pies sobre la tierra y pídele para que te llene de confianza, confianza no hacia lo que te dicen otras personas, no es una confianza exterior o manifestada hacia un ser superior, sino esa confianza en ti, en tu sabiduría interna, en tu corazón, en lo que quieres lograr. Están abiertos mis canales de YouTube y yo también como canal para darte los mensajes que quieras recibir. Ábrete a recibir toda la abundancia material y espiritual que tiene el universo para ti, porque todos somos canales de energía y estamos aquí para manifestar un mundo mejor para todos.
Estoy en Instagram como Magia Animal y Luz y como Ángela Patricia Art, por si quieres seguir el arte que hago. Y en Facebook también como Magia Animal y Luz y aquí en YouTube como Magia Animal y Luz. Te mando un fuerte abrazo y un feliz nuevo comienzo hoy y siempre. Chao.